ando bien pena. Menos la de ando los concursos de belleza. La banda esa ya no me interesa después de que Lupita Jones anda ahí. Pero para bailar. Ah, para bailar. Para bailar. Así de traca, soy de norte. A mí sí me gusta. Oiga, pues hoy tenemos estreno, gran estreno, aquí contigo, para la cámara del Heraldo Televisión, porque la banda El Recoditos están estrenando una canción que tiene mucho que ver con lo que el destino de repente nos depara y no podemos controlar. Se llama La Baraja. Chéquese usted, la estamos estrenando en este momento al mismo tiempo que muchísimos otros canales de televisión en los Estados Unidos. Y la verdad es que sí, nos habla de estos momentos difíciles que la pandemia nos ha traído, en la que de pronto pues ya no podemos planear. O sea, hay mucha gente que está mandando el chiste en redes sociales que pues para qué gastar en Agenda 2021, ya nada lo podemos planear. ¿Para qué lo apuntas? ¿No? ¿Para qué compras una agenda? Pero eso también es bueno, no traer, por ejemplo, no traer reloj, no traer agenda, pues ya vive y fluye como tengas que fluir y como tengas que vivir. Porque luego estamos, ¡ay, qué hora es! ¿Qué hora es? Y que no se queda. La doctora y voló sano, mírala. Pues hay que fluir ya como venga. Vamos a ver qué nos dijeron los Recoditos de este estreno, por favor. Piénsalo un poco y verás, tienes tanto que igual hasta sales debiendo. Sin duda alguna, es un tema que va muy, que está muy acorde con la situación que se está viviendo, así que ahorita vamos a platicarle un poquito de eso. Sí, o sea, es que efectivamente, ¿no? La vida se está poniendo como una baraja, ¿no, Rafa? ¿O cómo la ven, Samuel? Sí, pues definitivamente han sido tiempos, meses muy difíciles, no nada más para la industria de la música, sino para toda la gente en general. Me quedo muy sorprendido cómo se ha ido muchísima gente de este plano para nunca volver, y es muy difícil, la verdad, que también acompañado y aunado con esta crisis económica que también existe en el país, pues bueno, es algo que nosotros quisimos hacer de esta manera, para decirle a la gente, pues tranquilitos, hay veces tenemos cosas que somos ricos, no económicamente, pero de otra manera, y porque bueno, pues primero que nada tenemos salud, y es algo que quisimos compartir a la gente por medio de ese tema. Ellos, como muchos otros mexicanos y mucha gente que se dedica al medio del entretenimiento y la diversión, pues por supuesto han tenido pérdidas familiares. Uno de ellos perdió a su mamá, víctima del COVID. Más al ratito vamos a platicar de esto, porque son unas formas que la vida te sorprende y que tú te tienes que levantar. Así que hagámoslo todos, hagamos también eso en su casa, y todos quienes podamos, pues tratemos de no pasarla mal con esto. Bueno, Luisito, con más información. Y por otro lado, bueno, es que me trabé, ¿no? O sea, sí, es que me quedé asustada, amigo. Me quedé pensando en la estrella de la Navidad que se nos cayó. Ah, yo pensé, oiga, que la tristeza de don Jaime Camilo fue, pero ya eso ya, no, ya se resolvió. Oiga, les cuento que en exclusiva para la cámara de aquí contigo del Heraldo Televisión, los Recoditos nos hablaron de este momento de recesión financiera en el terreno del entretenimiento, que la verdad le ha pegado, pero con fuerza, a todos los cantantes, incluso a los regionales mexicanos. Independientemente de que Rafa, uno de ellos, perdió a su madre en plena pandemia. Escuchen esta experiencia que les ha cambiado la vida. A ver. Que nos proteja y bendiga, no me resuelva la vida. A veces la gente nos mira en el escenario y dice, bueno, pues qué padre, se lo han de llevar bien relax, o en este caso, tal vez con lo de la pandemia han de decir, no, pues ellos ganan mucha lana y les va muy bien, y la verdad que no, o sea, estamos en una situación que se está sufriendo, estamos viendo la manera cómo irnos administrando poco a poco, porque como dicen por ahí, las deudas pues no te dejan. Entonces, tanto en esta situación, con lo que pasó con mi madre, pues bueno, hay momentos que se me viene mucho a la mente, y bueno, yo lo que sí hago es de que yo sí quiero llorar, lloro, yo en el momento que quiero llorar, yo lloro, yo en el momento que me quiero reír, yo me río. Entonces, siempre tienes como que quede expresar tus sentimientos, y pues yo creo que quedarte con ellos es malo. Entonces, de esta manera es la manera en la que lo estoy viviendo, y pues bueno, siempre salir adelante, porque si encuentro un momento para llorar, tiene que ser aquí en mi casa, en mi soledad, porque ya cuando me trepo al autobús, las cosas deben de cambiar definitivamente. Yo no puedo ir a transmitir tristeza con la gente, entonces bueno, me la llevo relax, pero sí, hay muchos recuerdos que todavía están muy, muy, muy presentes. No
Pues definitivamente, o sea, una experiencia inolvidable para ellos y para muchos otros artistas tener que aguantar esta recesión. O sea, pero qué maravilla que la oficina del Recodo y la señora Chuyita Lizárraga, que es la dueña de toda la corporación, no los ha dejado morir solos. Eso me parece maravilloso, porque, o sea, no a todos les pasa esa fortuna. Exacto. Así que enhorabuena. Les deposita su sueldo así puntualito. Enhorabuena. Cada quincena, qué bueno. De verdad, sí, qué bueno. Y bueno, a ver, vidente, no importa, ¿qué trae? Todo veo. Lo máximo. Oye, familia, pues les quiero contar que el Heraldo Televisión tuvo en exclusiva a los Recoditos para el programa Aquí Contigo, que ellos, la verdad, se han convertido en una revelación en la música regional mexicana, porque ustedes se acordarán, familia, y ustedes también, muchachos, en su casa, cuando el Recodito comenzó, hará cuestión de 10 años, sí. Todos decían, van a durar 3 minutos, son una réplica de los Recodos, nada más un poquito más jóvenes, no tienen talento, no la van a hacer. Pues sorpresa, sorpresa, ya tienen 10 años y 3 generaciones. Escuchen esto. Seguro no se ve. Ya son dos generaciones y yo creo que siempre ha existido gente aquí en la banda con muchísimas ganas de salir adelante y bueno, en su momento los que iniciaron pues así lo hicieron, a nosotros toca continuar un legado que ya es por más de 30 años, entonces lo cual estamos bien contentos por esta gran oportunidad que se vive día con día, nunca terminas de aprender y bueno, también qué bueno que esta vida pues tiene ciertos tipos de cambios, porque si no fuera muy aburrido, que fuera muy monótona la vida en este caso. Nos gusta mucho, como lo mencionas, tocar las fibras de la gente de una u otra manera, pues nosotros también, como lo menciona Lalo, pues le cantamos mucho a la borrachera y al despecho, al amor, al desamor, pero también hay canciones muy, muy bonitas, románticas, y bueno, creo que quiero que de una vez adelantarte que viene un disco muy completo. Iniciamos con este tema pues de la baraja, imagínate cómo vendrá el disco, entonces estamos muy contentos por que se estrena en si no mal recuerdo en febrero del próximo año. Pues enhorabuena por los Recoditos, yeah. Muy bien, que han logrado estos 10 años de trascendencia y los que les esperan. Pero fíjate que me gusta esta fórmula tipo Menudo, ¿no? Se empiezan a hacer un poco más grandecitos y ¡cambio del equipo! ¡Sale el Treintón y entran otros dos de a 20! Sí, o sea, cierto. Está padrísimo. Oye, de los Recoditos, ¿alguien que ex integrante ha triunfado? Sí, les ha ido bien a varios. Mira, no sé exactamente cómo se llama el que está ahora lanzándose como solista, pero son más de 4 o 5 que les ha ido muy bien. O sea, que sí es una buena plataforma estar en los Recoditos, porque claro. Ya del Recodo, bueno, muchísimos. De la original banda Limón, bueno. No, bueno, ahí te encargo. De la MS, del Recodo, o sea, unos bandones, sí hay semillero, la verdad. Oigan, y más adelante tenemos...